Lectura de antología literaria Segundo grado de secundaria Relatos de los Andes La astucia de las gallinas. Ellas gallinas estaban muy preocupadas por el gran problema que se les había presentado. Todas ellas, acompañadas de los gallos, Tenían que viajar a la ciudad para cumplir con ciertas gestiones, y el corral se quedaría abandonado durante todo un día, lo cual era un riesgo muy peligroso porque los huevos iban a quedarse a disposición del zorro, el astuto ladrón que vivía por allí cerca, y que siempre les robaba los huevos cuando había poca vigilancia, ya sea arrastrándose en las sombras de la noche o realizando una serie de trampas, como aquella vez que excavó un largo. Túnel que salía justo debajo de los nidos, o empleando varios disfraces, como en cierta oportunidad en que se presentó al corral disfrazado de médico veterinario y se llevó todos los huevos con el pretexto de que iba a vacunar a los pollitos contra el sarampión antes de que nacieran. Además, si viajaban todos los gallos y gallinas, no podían cargar con los 128 huevos sin riesgo, de que se quiebren, o, por último, donde iban a meter una carga tan, abultada. Y nadie puede quedarse mañana en el gallinero, comentó el gallo giro, porque todos tenemos que presentarnos juntos en la hociña. Y si dejamos a la gallina clara o a la gallina fina es como si no se quedase nadie, observó una gallina de plumas jaspeadas, porque a ellas el zorro varias veces las ha convencido de que es el inspector municipal de gallineros. Sí, claro, porque, bueno, se ponía una gorra azul en la cabeza. Pero a ti también te engañó, cuando te hizo salir corriendo del nido diciéndote que de un helicóptero te habían dejado una carta en el maizal, replicó la gallina fina a la de plumas jaspeadas. Bueno, hasta a mí me ha engañado, dijo el gallo carioco, aquella noche en que el zorro me pidió que le abra la puerta y le dé posada, porque decía que un puma hambriento venido desde la selva de Loreto quería comerlo. Y más bien fue el zorro quien nos comió los huevos. A mí me respeta porque yo le conozco sus mañas y no me dejo. Aclaró el gallo Carmelo, por algo soy pariente del caballero Carmelo. De un par de espuelazos lo hice correr el otro día, pero, como saben, no puedo quedarme a cuidar mañana, porque todos debemos ir juntos. Lo que pasa es que el zorro tiene la astucia que nosotros no tenemos, astucia para lo malo, para hacernos daño, dijo la gallina gorda. Nuestro cerebro es tan chiquito, casi ni nos sirve para pensar, es una lástima. Eso es porque cada una piensa por su lado, en forma individual, intervino la gallina blanca, y aunque seamos aves tan domésticas tenemos que conocer ese refrán que dice, varias cabezas piensan más que una, por más chiquitas que sean. ¿Por qué no nos reunimos para cambiar ideas y dar sugerencias sobre este problema? Todos aceptaron la propuesta y se pusieron a cacarear en voz baja. Al día siguiente, por la mañana, el zorro se frotaba los ojos porque no podía creer lo que veía. Se metió a su madriguera y sacó un viejo lar, gavistas, retornando a su escondite dentro de un matorral, era cierto. Los gallos con sombrero y maletines y la las gallinas con pantalones de colores y pañuelos de seda en la cabeza parecía que se iban de viaje, paso a paso, pata a pata, tomando el camino real. ¿A dónde se iban? Girl. Chao, amigos. Que les vaya bien en la ciudad. En la noche cuando regresen me contarán. Felizmente no lo sabe el zorro. Ruahak. Ruahak. Les gritó un horito asomando el pico amarillo desde una mazorca de choplo. Pero el zorro entonces lo supo todo, y se dio cuenta inmediatamente de la oportuna situación. Todos los gallos y gallinas se iban de viaje, y tenía todo ese día por delante para robar unos cuantos huevos, sin disfrazarse, sin cavar huecos, sin sufrir los picotazos y espuelazos de los gallos. Además últimamente estaba en una situación muy crítica. ¿Unos cuantos huevos? ¿Y por qué no todos de una vez? En el corral tras la reja debería haber más de 100 huevos, porque él mismo había, escuchado bastantes cacareos de las gallinas al ponerlos. Se acercó rápidamente hasta el corral y trepó a las ramas de una higuera. Desde allí hizo una detenida inspección. Nadie. No había ave absolutamente nadie. Regresó a su madriguera y tomó las cosas con mucha calma. ¿Para qué apurarse, como en otras veces, si tenía todo el día por delante? Arrastrando un costal con la boca, retornó hasta el corral, cuidándose de no ser visto ni por algunas hormigas solitarias. Vio la puerta y su gancho con candado. Gallinas onzas, candados a mí. Se han ido creyendo que yo no lo iba a saber pensó subiéndose a la higuera, de donde saltó hasta un rincón del corral silencioso. Se puso a revisar los nidos, pero no encontró huevo alguno. Caramba, ¿qué pasa? ¿Dónde los habrán metido? ¿Dónde los habrán escondido? pensó muy preocupado. Comenzó a registrar cajones, tercios de cañas, rollos de alambre viejo, ruinas de ladrillos rotos, latas vacías. De pronto los han dejado en el techo, o en los nidos de los árboles, reaccionó. Trepó entonces a la higuera que lucía gordos higos, y no encontró nidos ni huevos entre las tupidas ramas. Pasó a unos árboles de guayaba, con sus frutos amarillos y redondos, luego revisó las berenjenas, el orido, follaje de los poroporos, los tallos de la pomarrosa luciendo sus frutos, rosados y todos los demás árboles vecinos, y nada, volviendo el zorro al corral, ya bastante cansado y asesando con la lengua afuera. Si no están en los techos ni en los árboles, seguro que los han enterrado, se dijo en silencio. Y empezó a cavar desesperadamente por aquí y por allá en el terreno del corral, bajo los nidos, junto a la reja, en los rincones de tierra fofa y escarbada. Era el mediodía cuando ya había removido todo el piso dentro y fuera del amplio corral y, sin encontrar huevo alguno, se dejó caer sudando, cansadísimo, con los brazos estenuados. Al poner su cabeza sobre la tierra, ya decepcionado por su fracaso, cejó en unas viejas cajas de cartón que estaban sobre un andamio de palo. Con escasas fuerzas se dirigió a ellas y, metiendo el hocico puntiagudo en las cajas, qué maravilla, Allí estaban los huevos amontonados, protegidos por papeles de periódicos y revistas, grandes, chicos, blancos, rosados, todos a su entera disposición. Le volvió el ánimo al cu cuerpo. Luego empezó a desenvolver los huevos con todo cuidado metiéndoselos al costal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no había que llenar mucho el costal para que no se quiebren, y para poder trepar la reja por el lado de la higuera. ¿Comería uno? No, mejor no. Mejor más tarde, en la oscura tranquilidad de su madriguera, una vez terminada toda la recolección de ese tesoro, se comería varios con sal, pimienta y ají. El pensar en ello le hizo relamerse y apurar el trabajo. Caía ya la tarde cuando llegó con su última carga a la madriguera. Y ya por el camino real volvían los gallos y las gallinas. Uno de ellos abrió el candado, y todos los viajeros entraron al corral. El zorro estuvo aquí. Fíjense cómo ha dejado todo esto. Parece que hubiera habido un terremoto o que hubieran arado. Exclamó la gallina fina. Y se llevó todititos los huevos que dejamos en las cajas. Que tenga buen provecho, observó el gallo carioco al ver los cartones tirados. Más bien vamos a los árboles para terminar nuestra tarea antes de que se haga la noche, ordenó el gallo carmelo. Todas las aves volvieron a salir del corral. El zorro, que las miraba escondido y soñoliento pero satisfecho de su fechoría, las vio subirse a la higuera, a los guayabos, a las pomarrosas, al poroporo, a las berenjenas, de donde bajaban cuidadosamente con frutos. Luego los llevaban al charco de agua y allí los lavaban. ¿Pero qué cosa? Todos los frutos redondos, morados, amarillos, anaranjados, Verdes, rosados, se despintaban y se convertían en blancos, auténticos y sabrosos huevos de gallina. ¡Listo! Aquí están todos. Ya no falta ningún huevo, vengan ya para... Irnos a dormir. Gritó la gallina gorda. El zorro había estado buscando precisamente por esos árboles, pero ni se imaginó la trampa. Pero qué importaba, él ya tenía sus huevos dentro de su propia casa. Cuando cogió un huevo y le metió el diente, sintió un sabor rarísimo que le hizo escupir varias veces. Aj. 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 ¿Qué había pasado? La noche anterior las gallinas y los gallos habían acordado pintar todos los 128 huevos a semejanza de higos, guayabas, berenjenas, pomarrosas y poroporos para luego amarrarlos en sus respectivas plantas. A continuación, hicieron huevos falsos empleando una mezcla de barro con harto rocoto, que fueron pulidos y pintados de blanco con toda delidad. A los pocos días, todavía carraspeando, ¡ah! ¡ah! El zorro se fue con el rabo entre las piernas a otros lugares. Y las gallinas, celebrando su éxito con pastel de maíz morocho y trigo tostado con chancaca, se convencieron de que la astucia puede servir también para lo bueno, y que varias cabezas juntas, por más pequeñas que sean, piensan mejor que una sola. Manuel Ibáñez Rosaza